Hola, ¿cómo están? La semana pasada les contábamos que el Gobierno daba luz verde a 2.600 millones de euros en adelantos de la PAC, pero no en todas las comunidades se va a llegar al máximo del 70% permitido por Bruselas este año. Hay diferencias, aquí se las contamos. Castilla y León es de las pocas comunidades que rozará ese 70%. Según datos facilitados por Unión de Uniones, los anticipos llegarán al 69% en Castilla y León y en La Rioja y al 68% en Castilla-La Mancha. Son las tres comunidades que más se acercan al máximo. Otras, como Andalucía o Extremadura, solo anticipan un 53% y un 42% respectivamente. Incluso hay casos en los que el porcentaje es mucho menor, como en Galicia, con un 26%. Unión de Uniones critica la inacción de algunas comunidades y que se hayan quedado sin anticipar 800 millones de euros que sirven para mitigar los problemas de liquidez del sector. Las lluvias continúan retrasando las labores en el campo. Están afectando a la recogida de varios cultivos, como el girasol, el maíz o la remolacha. En muchas zonas los agricultores no pueden acceder a sus tierras. Aún hay muchas hectáreas de patatas sin cosechar y se teme por su estado sanitario. Similar sucede con parte de la alubia en León. Está pendiente de recogida. La siembra de la colza también se está viendo condicionada por las fuertes precipitaciones. En algunas zonas su plantación está siendo complicada, aunque a día de hoy la campaña está hecha a un 80%. Se esperaban más hectáreas este año, pero la realidad es otra. Las estimaciones hablan ahora de unas 45.000 hectáreas de colza en la comunidad. El año pasado fueron 51.000. Otro de los productos que deriva de la vendimia es el orujo. Fruto de los ollejos de las uvas se consigue esta bebida alcohólica. La destilería zamorana Orujos Panizo comienza hoy su campaña, que durará hasta finales de diciembre. Espera destilar 2 millones de kilos de orujo, de los que se obtendrán 225.000 litros de aguardiente de 40 grados. La mayor parte del orujo recogido este año procede de las bodegas de la denominación de origen Rueda. En la lonja de Salamanca se estabilizan los precios de los cereales, salvo el maíz, que sube. También cotización al alza de 7 euros la tonelada para el girasol. En la mesa de bovino de carne, subidas generalizadas de 2 céntimos en la mayoría de las categorías y se mantienen los precios de la mesa de despiece ibérico. Volvemos mañana con más actualidad agraria.